campeonato. Gracias a Dios, sí, Fer, muchas gracias. Por suerte pudimos agarrar lo que tanto queríamos y bueno, mérito de los chicos totalmente. Ahora a disfrutar. Ahora se nos viene la final del año y bueno, contento, sobre todo con los chicos porque venimos trabajando hace un buen tiempo en busca de esto y lograrlo es una alegría inmensa. La final del año, se sabe más o menos, se jugará en Sacanta. O sea, todavía no sé bien, se habla de Sacanta o de las varillas, pero todavía no creo que no han definido nada y tampoco sé la fecha. Ahora decimos que va a ser dentro de poco. Ahora disfrutar esto. Ahora disfrutamos por lo menos una noche de esto, ¿eh? Muchas gracias por el acompañamiento y hacer extensivo la felicitación a los chicos por todas las cosas. Gracias, Gonzalo, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, José, campeones. Campeones, gracias a Dios. Una senda larga, un camino largo, un año duro, pero se llevó el resultado que tanto buscábamos y bueno, hicimos historia. Hicieron historia, digo, el trabajo de varios años y con estos frutos, ante un equipo que viene a ser campeón en la primera parte y que se van a volver a ver las caras para ver la final del año, pero nadie les quita el campeón del Clausura. Por supuesto, ellos son un equipo muy duro, por algo casi todos los años han llegado a la final. La han ganado un montón de veces, un equipo muy consolidado, nos vamos a volver a ver las caras, eso es una revancha, pero bueno, como vos decís, nadie nos quita este título, que es el esfuerzo de todo un año de esfuerzo y de poner todo acá, ¿no?, para lograr esto. Felicitaciones por todo esto. Gracias, muchas gracias. Chichi, bueno, Chichi, campeones. Al fin, 4 años trabajando. Abrimos un poco el panorama, la exigencia y logramos, hicimos un objetivo, bueno, lo logramos, gracias a Dios. Muchos chicos locales, comenzaron de nuevo, tenemos un grupo espectacular, 18 jugadores más o menos, siempre queda gente afuera, nos sobra, así que la verdad es que estamos contentos, los de afuera, tanto como los de adentro, que jugaron los que no, y todo el deporte se ve ahí, cuando no te toca jugar, y bueno, y lograr los objetivos es la mejor parte del grupo, ahí nos sentimos todos juntos. Bueno, felicitaciones porque dentro de lo que es el básquetbol han hecho historia para este deportivo y la gente, bueno, hoy se hizo presente en un partido vibrante, en un partido que estaba cerrado hasta el último. Fue así, un partido emocionante, gracias a la gente también a la gente de Carrilobo que se llevó, hizo también su hinchada, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y bueno, todo se dio como debía darse, el partido 24 de septiembre, campeón por primera vez y ¿qué te puedo decir? Una alegría inmensa, mucho trabajo, muchos familiares, el equipo, la verdad que emocionado porque en este trabajo, viste, queda pues, hay mucha gente que me acompañó, que no está, que comenzó, que tampoco está, pero hay gente que uno siente muy de cerca, bueno, muchos caminos se abrieron, esperemos que vuelva. ¿Sí? Felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias. Sí, la verdad que es una alegría enorme porque se trabajó mucho. Todos hicimos el esfuerzo de ir a jugar todos los partidos. Hay chicos que estuvieron en Córdoba, que están, que trabajan. La verdad que un sacrificio enorme del equipo, un grupo re lindo. Y estoy contento. Y seguro que ellos también, por el trabajo en el equipo. Bien, digo, y la alegría que le han dado a la gente. Una gente que hoy se hizo presente, pero gente que lo ha acompañado todo el año. Todo el año. La verdad que todo el año la gente, con el apoyo de las publicidades, de todo, los viajes, todo, y la verdad que se lo merecían porque este club nunca tuvo un campeonato, hicimos historia hoy del básquet del 24 y quiero que sigan creciendo el básquet. Bueno, jugador y muy pronto técnico. Sí, la verdad que espero. Bueno, felicitaciones por todo esto. Gracias, muchas gracias. Leo, campeones. Muy bien. Te hemos visto publicar en el Facebook con ese sentimiento que se tiene por este equipo, por este grupo, sí, ahora campeones. Hay que ponerle mucha gana y dar lo mejor siempre, como el kickboxing, ahora campeones en básquet y luchando por este club que queremos que crezca, ¿no? Hay mucho sentimiento en el equipo. Mucho sentimiento, huevo, corazón, mucha amistad, mucha pasión. Digamos, casi como en lo tuyo, casi como en el kickboxing, ¿no? Exactamente. Algo que se lleva. Hay que dar lo máximo hasta el último.
hoy se dio todo, pero es bueno mencionar que podemos decir son campeones. Somos no lo hubieran sido, hay que marcar esto, dieron todo el año de la misma manera. Sí, hay que ser constante y bueno, lograr los frutos de todo esto que es bueno, un campeonato y si bien también se puede perder, pero hay que dar lo mejor. Bueno, felicitaciones por esto. Muchas gracias. Jugando en provincial, no te olvidas de este club que también te abrió las puertas y hoy también siendo parte de este título. Sí, ya, cuando uno es grande y ya asume un compromiso, me parece que trata de dar la mayor seriedad con la que asumió ese compromiso. Y bueno, lo importante es que se terminó bien por este grupo de chicos y de compañeros que trabajan y que querían salir campeón y te dio la posibilidad. Y bueno, gracias a Dios estamos festejando. Bueno, felicitaciones por todo esto. Gracias a vos. Bueno, Pepe. Campeones. Campeones de torneo clausura. No, bueno, pero campeones, digo, se laburó mucho, varios años que se viene trabajando, sí, se logra ante un equipo que ha salido muchas veces campeones también. Sí, digo, sí. Esto termina enalteciendo todo lo que han logrado. Tengo que agradecer estos 4 años desde que vinimos a 24, las puertas que nos abrió la comisión directiva. Después pasaron muchos jugadores, algunos todavía no juegan, pero están ayudando a los bufés. Esto queda un grupo muy bueno y si no es un grupo bueno, como hermanos, no salimos a ningún lado a ganar. Perdemos con todos. Agradecer también a la gente que ha sido impresionante hoy, sí. Y se han portado muy bien. Y al equipo de Carrinovo, que es un digno rival, al cual nos vamos a ver ahora, quizás en una semana o dos, jugando el campeonato absoluto del año en la localidad de San Alcántara. Así que más que gracias a todos, un esfuerzo muy grande, personalmente de un año muy difícil. Y es un buen momento para festejar y quizás pensar el día de mañana dejar de ser jugador y ayudar como dirigente en este grupo. Bueno, Pepe, nosotros lo que nos queda es felicitarlo y agradecerle todas las atenciones de siempre. Gracias a ustedes por patrocinar el deporte, que lo único que hace para nosotros, que por eso vinimos acá, es sacar a la gente de algunos vicios que por ahí tienen y perjudican su vida personal y de su familia. Y hemos hecho ese objetivo y ahora vamos a meter. Ahí te dejo para la foto ahora. Y no necesito, totalmente. Bueno, Edgar, uno dice, lo primero que me gustaría arrancar es qué partido que nos entregaron, ¿no? Para lo que vinimos a verlo. Sí, la verdad que yo, como le decía recién a otro periodista, lindo, un buen juego, dos equipos que jugaron bien y bueno, nos ganaron bien, nos faltó, se nos cerró un poco el aro en el tercer cuarto, sí. Saca la diferencia y después corrimos de atrás, pero bueno, no nos alcanzó, ya lo felicité a todos los chicos rivales, que es como corresponde, yo te lo dije la otra vez, Fernando, es deporte. Y el deporte está haciendo revancha. Nosotros lo festejamos también ya varios años. Así que, pues nuevamente, felicitaciones al 24. Y bueno, tenemos una chance más. Claro. Vamos a tratar de cerrarla mejor para festejar. Digo, por ahí, lo que vos marcabas recién, no se pudo mantener lo que se estaba logrando en el primer cuarto. Y por ahí el segundo también, digamos que hubo un quiebre casualmente ahí, ¿no? Prácticamente ya en la final del segundo cuarto ya hubo quiebre ahí y después no se pudo recuperar, digo, con dos equipos que tanto como erraban también convertían, ¿no? Sí, sobre el final del tercer cuarto nos meten en la última bola un triple que se ponen a 7 puntos, estábamos ahí
Pero bueno, ya te digo, es el primer cuarto arrancamos muy bien y nos faltó cerrar bien el juego. Pero ya te digo, es mérito del rival también. Sí. Con el Álvaro y más en cancha es otra cosa, es un jugador de otro nivel. Es realmente, nosotros marcamos que el ingreso de él fue equilibrando la balanza. Exacto. Es el que absorbe marca y libera siempre uno. Por eso se le hizo más fácil llegar al aro. Pero bueno, yo no estoy conforme con lo que jugó mi equipo. Y ya te digo, simplemente nos ganó uno mejor que nosotros. Así es. Bueno, ahora esperar lo que va a ser la gran final. Seguramente los veremos en la gran final. Y que tengan un buen regreso. Y como siempre, lo que siempre te digo, el agradecimiento por todas las atenciones de ustedes. Digo, por ahí, cuando se gana, cuando se pierde, cuando sea lo que sea, ustedes siempre están. Sí, sí, desde ya te agradezco, Fernando, a vos, a toda tu audiencia, que es mucha. Y ya te digo, esto que termine así es una fiesta para la Liga Zonal y para que se sigan incorporando clubes. Y bueno, es un campeón más que hasta ahora no había salido. O sea que por eso digo que todo es muy parejo. Y nuevamente felicitaciones al 24 y a toda la gente. Saludos a toda la gente de Rodito y de Carriló. Nuevamente gracias por ir y regreso. Gracias.